Ya es otro día, seguimos aquí en la Hiroshima Prefecture. Hoy nos vamos a la isla de Miyajima a hacer un pequeño day trip. Se lo vamos a hacer. Ajá, estamos en el ferry esperando como que esto salga. El viaje va a ser unos, ¿qué? 5 minutitos, 5 o 10 minutos. Llegamos aquí a la isla. Tomamos varias fotos. El shrine está de aquel lado. Creo que primero iremos a un templo que se ve por aquí, después al shrine, luego iniciaremos el hike. Estamos en la isla oficialmente, ya pasamos aquí las puertas de del puerto y está súper bonito. Ese edificio de allá, cafecito, lo amo. Por ahí hay una combini que tiene los colores aquí de la isla de Miyajima. Aquí también hay venados. La cosa es que aquí a los venados no se les puede alimentar, porque en Nara los venados están como en un parquecito, pero aquí sí son áreas habitacionales. Entonces no quieren que haya así como que venados conviviendo con la sociedad, porque causaban muchos desmadres. Aquí hay mucha gente tomándole fotos. Eres el protagonista aquí el día de hoy. Aquí podemos ver la predicción de la marea. Dice que hoy hay marea media. Y estamos aquí dentro del Tsukushima Shrine. Es súper bonito. Totalmente así, naranja, brillante. Aquí se puede ver cómo puede que suba la marea, hasta acá. Tori Gate está para allá. Hay como un forest path. El forest path es como la parte del muelle que sale. Este dice alinea, creo que con el Tori Gate. Se ve bastante bien. Está muy bonito. Conseguimos la stamp para nuestro librito, nos costó 300 yenes. Ahora que terminemos ya por fin el templo, vamos a subir al monte. Thank you.
y mi toallita para el sudor. Casi llegamos, ¿no? Vamos a la mitad. Ahora sí, ya casi llegamos al mirador. Después de 5 horas de estar subiendo escaleras, ya quemamos todo lo que hemos comido en estas últimas 2 semanas. Pero estamos descansando porque sudé mucho. Venimos muy rápido, lo subimos súper rápido. Nadie lo subió más que nosotros. Somos los mejores. Bueno, llegamos al mirador ya. Llegamos aquí a la cima y esto es lo que encontramos. Hay un mirador con techito porque el sol está muy fuerte. Hay varios puntos donde puedes tener vistas. Súper padre. Se ve muy alto. Ahora ya vamos de bajada, vamos a hacer otra ruta que también toma como una hora. Supone que esta ruta es más cultural. La que tomamos para subir era de naturaleza y topografía. Estamos a punto de llegar al final del trail. Creo que estamos más aburridos que cansados. Sí. Y hay muchos escalones, entonces ya bajamos bastantes y nomás estamos viendo así, hacia el piso, para no caernos, entonces ya queremos llegar. Otro shrine. Falta muy poquito. Está pesado, está pesado. Ya terminamos el trail y llegamos a este templo. Para nuestra sorpresa, este templo tiene muchas escaleras. Estamos bien cansados y hambrientos. Queremos ir a comprar unos panecitos rellenos de frijolitos.
Bueno, ya compramos ese afogato. Tiene jelly y unas cositas arriba, pero pensamos que iba a ser más meats. Siento que para lo que cuestan sí es buen value for money, ¿no? Sí, es mucho más chico. Están grandes, están grandes. Bueno, yo me pedí un cafecito. Ya nos aventamos nuestro helado, un cafecito, ya recuperamos energías, nos sentamos un ratito. Estamos probando los mangus, ya nos comimos tres. Y el último que nos queda es este de custard cream. Había uno de frijolitos, chocolate y matcha. Son súper buenos y baratos. Pues ya es tarde. Aquí acabamos el day trip a Miyajima. Regresamos aquí al Torii Gate gigante para ver el atardecer. Está súper bonito, aquí hay bastante gente. Nos compramos más manjus, otros 8 para probarlos. Y pues ya. Están deliciosos. Están recién hechos. Pues bueno, peace out.